Ofrecemos disculpas por nuestra tardanza en esta noche. Estamos ahí tratando de solucionar algunos inconvenientes técnicos. Pero bueno, confiamos que el Señor nos dé la gracia de poder seguir con esta serie. Ya estamos a punto de terminar este precioso libro de Apocalipsis. Así que, amados, eh, dispongamos el corazón para este tiempo. Y pidámosle al Señor que en su gracia y en su misericordia pueda sustentar nuestras vidas. Vamos a orar y a pedir al Señor que con su bendita misericordia nos asista y que nos ayude de verdad a poder disfrutar intensamente de Él. Padre, estamos muy agradecidos, Señor Dios y Rey de la Gloria, por toda la bondad y la misericordia tuya, Señor, para con nosotros. Te rogamos que el poder glorioso de tu Santo Espíritu, Señor, pueda reposar sobre cada una de nuestras vidas, oh Dios de los cielos. Te pedimos, Señor, que tu presencia nos pueda llenar, nos pueda bendecir, nos pueda fortalecer, Padre celestial. Que podamos ver el poder de tu gloria y de tu gracia en cada uno de nosotros. Cúbrenos en el poder de tu sangre preciosa y ayúdanos, Señor, a vivir Conforme a tu sublime y gloriosa voluntad. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que traigas luz y revelación de tu palabra a nuestros corazones. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a estar cada vez más y más conscientes de ti, amándote con todas las fuerzas de nuestro corazón y teniendo respeto por ti, por tu palabra, por tu presencia. Padre, guárdanos y cúbrenos. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesucristo nuestro Salvador eterno. Amén. Y amén. Bien, hace ocho días estudiábamos cómo el capítulo 15 es una preparación, una antesala a lo que son las copas de la ira, el último gran juicio que el Señor tiene preparado para la humanidad impenitente, para toda la humanidad que no quiere rendir su corazón al Señor. Y en Apocalipsis 15, 8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Cuando la gloria del Señor llenó el templo, la misma presencia del Dios Todopoderoso, nadie podía ingresar, es decir, nadie podía interceder. Después de que los juicios se estén ejecutando, terminamos hace ocho días hablando acerca del tiempo de poder interceder y de poder clamar delante de Dios. Hay un tiempo propicio para hacerlo y ese tiempo es ahora. Va a llegar un momento donde no es posible interceder, donde no es posible pedir al Señor por la salvación de nuestros seres queridos. Así que en el capítulo 16 dice, verso 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Así que este capítulo empieza a manifestar la respuesta de Dios a las bestias, a la obra de las bestias, el anticristo y el falso profeta del capítulo 13, y además a la gran persecución que... Estos dos personajes, el anticristo y, la, y el falso profeta, iban a ejercer en contra del pueblo de Dios. Dios siempre responde a lo que el hombre hace, siempre. Las copas están dirigidas a las gentes que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Acuérdense ahí en el capítulo 13 que el mundo entero empezó a adorar al dragón. Miremos capítulo 13, verso 4. Y dice, y adoraron al dragón, ya lo habíamos estudiado, al diablo mismo, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Adoraron al dragón. Lo estudiamos ya en el capítulo 13. Va a haber un momento donde los moradores de la tierra engañados van a convertirse en adoradores abiertos de Satanás, del dragón, y van a adorar a la bestia. Y van a decir, ¿quién como la bestia? ¿quién como el anticristo? y quién podrá luchar contra ella. Van a ver en ese personaje el anticristo, un ser como tan poderoso, tan poderoso que van a decir, "No increíble, ¿quién puede luchar contra este ser?" Entonces, las copas de la ira son la respuesta del Señor precisamente a esas dos bestias que estaban adorando a al dragón y al anticristo en ese momento. Y dice que los siete ángeles recibieron la orden de ir y derramar las copas de la ira de Dios. Eso es obediencia. Ahora, cuando son copas, no estemos pensando en algo muy profundo porque son copas... Digamos, el recipiente es muy corto, es decir, que ese juicio es demasiado rápido. No es un proceso paulatino, es un juicio rápido que viene después de que cada ángel está ordenado a, a traer el juicio que Dios ha declarado. Así que ellos obedecen. Y el Señor Jesús a nosotros también nos llama a obedecer. En Mateo capítulo 28. En el verso 19, de, desde el 18 dice, Mateo 28, 18: Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Jesús ya está resucitado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo, amén. Así que, amados, nuestras noticias son buenas noticias, y nosotros debemos llevar esas buenas nuevas del Evangelio a esta generación. El Señor espera que nosotros obedezcamos. Así como los ángeles son los ejecutores de los juicios de Dios y salen y obedecen a lo que Dios ha establecido. Asimismo, sí Dios espera, que nosotros que tenemos estas buenas noticias ahora, entonces primero intercedamos como lo estudiamos hace ocho días, porque este es el tiempo de interceder por nuestros seres queridos, por los que todavía no conocen del Señor, por los que no caminan con Él. Es el tiempo de interceder ahora y, amados, luego llevar esas buenas noticias, el Evangelio del reino del Dios Todopoderoso. Así que la primera copa es juicio sobre los adoradores de la bestia. Es una úlcera, dice ahí, maligna y pestilente. Imagínate eso, maligna y pestilente. Eh, dice la nueva versión, una llaga maligna y repugnante. Es decir, a la gente le va a dar una sarna que va a oler hediondo. O sea que va a eder, va a ser una cosa terrible, terrible, un juicio tremendo sobre todos aquellos que adoran eh, la marca, que adoraban su imagen y que tenían la marca de la bestia. Así que nosotros, amados, vemos que esta úlcera es como la que afectó a los egipcios y también afectó a Job de parte eh, juicios que el señor permitió vamos a leer el libro de Éxodo Éxodo en el capítulo nueve y dice en el verso 8 son las plagas que el Señor le permitió ejecutar a Moisés en contra de Egipto. Éxodo 9:8 dice: "Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias." por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo zarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del zarpullido, porque hubo zarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Como el Señor lo había dicho a Moisés. Imagínense que en ese momento esta plaga de las úlceras, los hechiceros al principio trataron de imitar las las plagas que el Señor estaba permitiendo a través de Moisés. Pero ahora lo que hizo el Señor fue que aún a los mismos hechiceros las úlceras y el sarpullido les salió en sus cuerpos. Así que no pudieron repetir la hazaña. Miremos en el libro de Job también, en el capítulo eh, número 2, cuando el enemigo está eh, pidiendo la vida de Job y el Señor permite que el diablo pueda afligir esa vida. Job en el capítulo 2. Y vamos a leer. En el verso 6 y 7 dice, y el Señor dijo a Satanás, he aquí, Él está en tu mano, haciendo referencia a Job, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna desde la planta del pie hasta la coronilla a la cabeza, alguna lepra, alguna enfermedad tremendamente en la piel. Eso es lo que va a suceder con la primera copa que el Señor permita que se derrame en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sobre quién está dirigida esta sarna? Sobre los adoradores de la bestia y los que tienen su marca. Ahora miremos... Allí lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio 28. Y vamos a leer en el verso 15. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por no escuchar la voz de Dios vienen consecuencias y maldiciones, y una de ellas está en el verso 35. Te herirá el Señor con maligna pústula en las rodillas y en las piernas desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Es decir, que por no obedecer al Señor, el Señor va a permitir llagas malignas e incurables que cubran todo el cuerpo de las personas. Eso es exactamente lo que el Señor permitirá en esa plaga. Esa primer copa que va a ser derramada sobre dos grupos de, sobre ese tipo de gente, los adoradores de la bestia y los que tienen la marca. Ahora, cuando la escritura dice allá, volvamos a Apocalipsis 16, úlcera maligna y pestilente, esa palabra en el Nuevo Testamento se refiere a llagas abiertas, llagas abiertas que supuran, como las llagas que tenía Lázaro en Lucas capítulo 16, verso 21. Leámoslo. Hace referencia a la misma palabra que aparece ahí en Apocalipsis 16, es la que aparece aquí en Lucas 16, 21. Dice, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. O sea era algo putrefacto en el cuerpo de Lázaro y aún los perros lamían eso Por todo el mundo las personas estarán afligidas con esos tumores incurables Con esas supuraciones nauseabundas Porque es que las presiones úlcera maligna y pestilente cuando habla de pestilente está hablando es de repugnante que va a heder o sea, en el mundo entero todos los adoradores de la bestia y los que tienen su marca les va a caer ese juicio. Acuérdense, de ese juicio estarán exceptuados los 144 mil que ya estudiamos los que están haciendo el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, ellos están siendo guardados sobrenaturalmente. Así que esos juicios, amados, son juicios específicos que el Señor va permitiendo sobre las personas para ver toda la soberanía y el poder de Dios en medio de ellos. El cáncer, sida, lepra. La viruela, el sarampión, no se, va a no se van a comparar con esta enfermedad que vendrá en el futuro. O sea, es una cosa horrible, amados, pero horrible. Por eso es necesario velar ahora, tener una vida limpia, santa, recta, justa delante del Señor ahora. Ningún antibiótico o medicina podrá sanar a los hombres en ese momento. Así que, conociendo esto, vamos a continuar sin interceder y sin predicar a los perdidos, aun cuando esos perdidos son tus amigos, aun cuando esos perdidos son tus padres que todavía no caminan de la mano de Jesucristo. Aun cuando esos perdidos sean tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus hermanos, tus padres. ¿Vas a continuar con eso? ¿Endurecidos sabiendo que estos juicios son absolutamente reales? Ya el Señor lo permitió en el pasado. Egipto recibió ese tipo de plagas. Job en su cuerpo permitió el Señor que el mismo diablo trajera esa plaga. Y ahora es Dios el que va a traer esa plaga sobre los adoradores del diablo. ¿Y tú vas a permanecer indiferente? Tenemos que ser conscientes de eso. Vamos a Apocalipsis 16, 3, la segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. No ten eso, todo ser vivo que había en el mar. Imagínense la catástrofe ambiental para ese momento. Una cosa impresionante. Así que esto va a recordar el juicio de la segunda trompeta. Volvámoslo a leer ahí en eh, capítulo 8 de Apocalipsis. Capítulo 8, verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Así que esa plaga, esa trompeta, fue cuando... Muy seguramente, un meteorito, un gran asteroide, cayó directamente sobre el mar y trajo una contaminación que hirió la tercera parte del mar. Y dice que se convirtió en sangre. Ahora, con la segunda copa, ya no es una parte del mar, ya es todo el mar. Todo el mar que va a estar en profunda contaminación. Y dice, y murió todo ser viviente que había en el mar. Todo ser viviente. Esto se compara a la eh, primera plaga que el Señor permitió en Egipto, cuando el Señor empezó a ejecutar sus juicios. Vamos a Éxodo capítulo 7. Porque hay gente que puede pensar que esto es mentira, que esto nunca ha sucedido, que eso es eh, muy horrible. No, esto ya sucedió, el Señor lo permitió. En Éxodo capítulo 7, y dice la escritura, en el verso eh, 20. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Era el río Nilo. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Y Faraón se volvió a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber. Porque no podían beber de las aguas del río y se cumplieron siete días después que el Señor hirió el río. Imagínense eso: el río Nilo, de donde ellos tenían el agua, el alimento, todo, se vuelve una masa sangrosa y donde todos los peces mueren allí, porque obviamente perdieron el, el agua, perdió el oxígeno para que los peces pudiesen estar allí. Entonces hubo una contaminación impresionante. Lo mismo sucederá pero con el mar. ¿Sí? Con el mar va a ser una cosa catastrófica, mis amados, en ese momento. Así que el agua en los océanos se volverá espesa y oscura. Dice coagulada como la sangre de un cadáver. Porque dice ahí que el segundo ángel, 16.3. Derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto. La sangre de un muerto está coagulada y murió todo ser viviente que había en el mar. La muerte y descomposición de miles de millones de criaturas marinas solo se añadirá a la miseria de este juicio. Todo lo que hay en el mar muere. No hay vida en el mar a partir de ese momento. Imagínense el alimento. ¿Qué va a pasar con los alimentos? ¿Qué va a pasar con todo lo que el mar ofrece, con los frutos marinos? Todo morirá. Así que, ¿qué puede causar esto? Una gran explosión nuclear en el mar y esto traerá una gran contaminación o oh, Dios puede permitir otro cuerpo, aunque la Escritura no lo declara. Porque si fuese así sería como la trompeta, pero muy seguramente dicen algunos estudiosos que sería una explosión nuclear que contaminaría todas las aguas del mar y eso causaría la muerte impresionante. Imagínense la descomposición de todos esos cuerpos en el mar de ballenas, delfines, peces, todo, todo morir en ese momento. Se imagina el hedor, la putrefacción que habrá para ese momento. Si ahora la gente está preocupada por la contaminación ambiental, no me imagino qué harán en ese momento. Es una cosa absolutamente terrible. Verso 4, Apocalipsis 16, 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Ahora no solamente el mar, sino... Los ríos y las fuentes de las aguas. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que decía desde el altar, que, la, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amados, el agua para ese momento ya será escasa por la prolongada sequía. Si leemos ahí atrás en el capítulo 11, en el verso 6, dice de los dos testigos, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, como en los días de Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Va a ser una determinación de ellos, traer juicios sobre lugares. Entonces imagínense que va a traer mucha más sed y no ha, habrá agua limpia. Ahora imagínense las, la, los cuerpos con sarnas malignas desde la cabeza hasta los pies, con heridas que supuran. Y no hay agua limpia para que las personas puedan lavarse, limpiarse. ¿Sí? O sea, ya hay sed. Y ustedes saben cuánto vale, amados, el agua. Cuán valioso y cuán preciado es ese regalo del cielo para nosotros. En la época de la gran tribulación, el agua va a estar hiper escasa. El mar con ese gran problema de contaminación. Y ahora el Señor va a traer un juicio directo sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Aparte de eso, ya el mar había sido contaminado con la segunda trompeta. Aparte de eso, estos dos testigos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva. Entonces imagínense lo que va a ser ese momento. La sed va a ser una cosa increíble. No habrá agua. En ese momento, para que las personas puedan estar disfrutando y por lo menos saciando su sed y, y supliendo las necesidades mínimas elementales. El Salmo 78, vamos a leerlo. Salmo 78, verso 44. Y dice: Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Esta, este salmo está describiendo todo el juicio del Señor en Egipto y se hace una realidad. Los ríos se volvieron en sangre. Y así que los ángeles están proclamando allá ante esa segunda, eh, sobre esa tercera copa, los ángeles proclaman ante el Señor que este juicio... Tan aflictivo, tan doloroso, tan tremendo, es justo y verdadero. Y el Señor ha juzgado con justicia. El Señor ha traído juicios a lo largo de la historia de la humanidad. Lo hizo en el diluvio, trajo un juicio en toda la tierra. Lo hizo en Sodoma y en Gomorra. Juzgando todas esas ciudades llenas de pecado y de maldad después de hacerles advertencias en los días de Lot. Ahora, amados, si Dios no juzgara el pecado, no sería un Dios justo y santo. Por causa del carácter de Dios, Él tiene que juzgar. A la gente no le gustan los juicios. Y hay gente que dice, ay, no, a mí no me gusta Apocalipsis, yo no quiero que me hablen de juicios, de eso. No, qué horrible, yo quiero ser un Dios de amor. Al contrario, por ser un Dios de amor, tiene que juzgar el pecado, amados. Es la realidad. Porque ese es su carácter. Dios es justo y santo. Dios no puede ser burlado. Eso es lo que dice eh, Gálatas capítulo 6. Leámoslo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, verso 7, Gálatas 6, 7. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. ¿Cuánta maldad habrán sembrado estas personas que van a ser merecedoras de los juicios de Dios? Y los ángeles en el cielo están proclamando: Justos y verdaderos son tus juicios, Señor. Es justo todo lo que estás haciendo. Ningún ángel en el cielo está diciendo: Señor, pero es demasiado fuerte. ¿Cómo vas a hacer semejantes cosas? Nada. Dice: Oí al ángel, Apocalipsis 16:5, que decía: Justo eres tú, Señor, el que eres, que eras, el santo. Porque has juzgado estas cosas. Y da la explicación. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Y dice el ángel, pues lo merecen. O sea, nadie está cuestionando al Dios sublime y glorioso por estos juicios impresionantes que está trayendo. Dios juzga al hombre. No basado en una mentira, sino en la verdad. Dice, tus juicios son verdaderos y justos. Es decir, los juicios que tú estás ejecutando no son basados en una mentira, en un engaño, en una presunción. No, son basados en absoluta y completa verdad. Y por eso tú estás permitiendo esos tremendos juicios. Sobre la tierra Miremos Hebreos capítulo 10 Hebreos capítulo 10 Verso 26 Hebreos 10, 26 Escuchen esto Esta palabra es para nosotros Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Escuchen esto: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. En la cual fue santificado. E hiciere afrenta al espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo. Mía es la venganza. Yo daré el pago dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es que nosotros debemos corregir nuestro caminar. Ahora, es ahora que tenemos que hacer lo correcto, es ahora que tenemos que vivir una vida santa y piadosa, es ahora que tenemos que vivir una vida de integridad, de pureza. Porque cuando ya vengan los juicios, cuando el Señor venga por su iglesia y una persona empiece a decir, ay Señor, llévame, por favor, llévame, ahora sí me arrepiento. No, ya no, ya cuando el Señor tome una decisión ya no hay nada que hacer. Estamos claros. El tiempo de arrepentirnos es ahora. El tiempo de mejorar nuestros caminos, amados, es ahora. El tiempo de tener respeto por la esposa, el esposo, los hijos, los padres, los hermanos, los empleados, los jefes, los profesores, los alumnos. Es ahora. Este es el tiempo de hacer lo correcto, de vivir vidas de integridad y de santidad. No puede ser que nosotros... Nos estemos ocultando detrás de fachadas, fachadas de, de apariencia, y lo único que haya es muerte, maldad, maldición en nuestras vidas. Entonces, amados, el tiempo de corregirnos es ahora, de hacer lo correcto es ahora. Porque cuando una persona ya le descubren todo el pecado y toda la maldad, y ahí diga, ay, no, ahora sí me quiero arrepentir, ahora sí, no es mentira. No se quiere arrepentir de nada. Si no le hubieran sacado el tamal al aire, no se hubiera arrepentido. O sea, la verdad. Entonces esos arrepentimientos después de, de quedar descubierto a las personas, no son arrepentimientos. Puede ser que con el paso de los días la gente se arrepienta genuinamente al ver las consecuencias. Pero mientras los escandalicen, no es arrepentimiento. Miren que cuando Natán llegó donde David... Y él dijo, pequé contra el Señor. Él lo reconoce. Y Natán le dijo, no morirás, Dios ha redimido tu pecado. Pero por cuanto has hecho blasfemar el nombre del Señor, la espada no se apartará de tu casa. Porque David luego más adelante, viendo las consecuencias de su pecado, dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Decir que él, mientras guardó el tamal, el pecado, en silencio, dice que se fue consumiendo por dentro. Entonces, cuando a una persona ya le sacan a la luz el pecado, eso de por sí ya es una disciplina, ya es un juicio. Con misericordia, pero es un juicio. Porque finalmente, esa persona, si hubiera de verdad querido arrepentirse, hubiera confesado su maldad antes de que el tamal hubiese salido. Si ¿Sí estamos claros. Entonces en esa época la gente dice, ay Señor, ahora sí me arrepiento. Ahora sí, ahora llévame Señor. ¿Por qué no me vas a llevar? Eso ya no es cierto. Lo mismo que ahora la gente en el infierno, ahorita mismo la gente allá en el infierno está diciendo, Señor, ahora sí, dame otra oportunidad. Ahora sí, ahora sí yo me arrepiento. Ahora sí yo hago lo correcto. Ahora sí. Es mentira. Porque si se hubiera querido arrepentir, no estuviera en el infierno. Créanlo, amados. Claman de esa manera porque están ahí. O sea que en el infierno aún siguen siendo mentirosos y engañadores. Ahí en el infierno. Queriendo sorprender al Señor. Porque si en verdad hubiesen sido genuinos en su arrepentimiento, les aseguro que no estuvieran allá. Por eso es que esas personitas en el infierno no son escuchadas. Porque despreciaron el ruego del Señor todas sus vidas. Ahora no son escuchadas. No son escuchadas. Esa es la realidad. Entonces, imagínense esta plaga tan tremenda. Esa generación derramó la sangre de los justos. Ellos trajeron muerte a los justos. Mire ahí eh, Apocalipsis 6, 9. Dice. Cuando abrió el quinto sello Vi debajo, vi bajo el altar Las almas de los que habían sido muertos Por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que tenían Durante el tiempo de la tribulación Mucha gente justa va a morir Pues gente que se quedó Pero que finalmente va a ser perseguida Y eso les va a permitir ser salvos Porque mueren por la fe en Jesucristo Mira ahí adelante en el capítulo 17 en el verso 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé como asombrado, con gran asombro. Sangre de los santos y sangre de los mártires de Jesús. Y también ellos, acuérdense, van a matar a los dos testigos, a los dos profetas que el Señor levanta. Mire ahí en el capítulo 11. En el verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, es decir, Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, recuerden. Pero después de tres días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. O sea, se levantaron y se los llevó el Señor al cielo en una nube. Tremendo. Así que en ese momento, con ese juicio de esa eh, tercera copa, el Señor está ejecutando juicio y derramando su ira sobre estas gentes por la muerte que habían traído a los santos, a los mártires y a esos profetas. Por eso, amados, el juicio de Dios es verdadero y justo, verdadero y justo. Miremos lo que dice el libro de Levítico. Los ángeles están proclamando que absolutamente el Señor tiene toda la razón y dice, y ellos merecen esos juicios. Son tremendos, son horribles, pero en realidad los merecen. Ni siquiera los ángeles están eh, diciendo algo diferente a la justicia perfecta del Señor. Dice mmm, capítulo 24 de Levítico, verso 19, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. ¿Se dan cuenta? El que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Es lo que el Señor está haciendo. Ustedes derramaron esa sangre, ahora yo les doy a beber sangre. Sangre en el mar, sangre en los ríos. Aguas contaminadas tremendamente que aún ustedes ni siquiera las van a poder usar para bañarse y quitarse la pestilencia que tienen encima. O sea, va a ser tremendo, muy tremendo. En a nosotros que nos gusta bañarnos. En esa época, toda el agua contaminada, horrible. Un calor impresionante, porque ya vimos también cómo el sol va a aumentar su temperatura durante esa época, al punto de que la gente se estará quemando. Y ya lo estudiamos también, maldiciendo el nombre del Señor, porque la temperatura en la tierra va a subir dramáticamente. Imagínense una temperatura bien tremenda: sequía y el agua contaminada, y ellos con harta sed, con esas llagas pestilentes. Horrible. O sea, es un panorama horrible. Ay, pastor, usted me va a hacer dar pesadillas esta noche. Pues que le den, pero arrepiéntase. Arrepiéntase, no puede seguir jugando a la vida cristiana. De verdad, amados, esto no es para aterrarnos, esto es para tener esperanza y para decir, Señor, aún los ángeles proclaman que tú eres justo y que tus juicios son verdaderos y justos, Señor, hermoso lo que tú estás haciendo. Pero danos la gracia, Padre, danos la gracia de mantenernos firmes delante de ti. El cuar, la cuarta copa, verso 8, Apocalipsis 16, 8. Dice el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Imagínate sin agüita, y ahora lo que va a pasar. Al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y noten eso: y no se arrepintieron para darle. Gloria. Tremendo este juicio. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Es decir, que se va a aumentar la temperatura. Ya había subido la temperatura en los juicios anteriores. Y ahora los hombres se van a quemar con el gran calor. Imagínense: calor, llagas podridas en el cuerpo, hediondas, sin agua sin alivio, sin antibiótico que funcione, los científicos y los premios Nobel tratando de sacar algún antídoto como el de ahora para el bicho, pero que se demora dos años por las pruebas y todo eso. Y en esa época, imagínate, juicio tras juicio tras juicio, ¿qué tiempo van a tener de investigar? Va a ser tremendo. Ahora, el sol que ha sido una fuente de bendición para la tierra, una fuente de luz, de calor, de energía, se convertirá en un agente destructivo mortal, porque le dio el Señor poder de quemar a los hombres con el gran calor, sin agua fresca para beber. Los habitantes de la tierra quedarán expuestos a un calor insoportable que muy seguramente llevará ahí sí al famoso calentamiento global, pero esto será provocado por el Señor, lo que va a causar el derretimiento de los glaciares. Pero como el agua está contaminada, ¿de qué les va a servir? Eso elevará el nivel del mar y muchas ciudades costeras serán inundadas por la gran temperatura. Pero imagínense si todas las fuentes de agua están contaminadas y aún los glaciales van a derretirse, pero van a entrar en los cuerpos de agua ya contaminados que va a beber la gente. ¿Con qué se va a saciar la sed? Miren lo que dice Amós en el capítulo 9. Amós, capítulo 9. Espero que esté tomando nota de todas estas citas, ya que hoy no, no tenemos la posibilidad de ponérselas ahí. Pero que esté. Ah, sí, le están poniendo. Bueno, excelente. Vamos 9:5. Dice: El Señor, Yahvé de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. El edificio en el cielo, Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Él es el que permite todo ese tipo de cosas. Ahora imagínense que toda el agua contenida en los polos se derrita, porque lo va a suceder. Si ahora, por el calentamiento global, estamos viendo cascos de iceberg y derretirse y todas esas cosas, problemas allí que los científicos están viviendo. Imagínense en esa época que en realidad el sol va a calentar. Ya no es calentamiento global por todos los problemas de contaminación que tenemos, no. Es el sol directamente. Se van a derretir los glaciares, las cumbres de los nevados. Todo, el Everest, todo va a derretirse. Y el agua va a estar contaminada. Una cosa tremenda. Y él es el, el Señor es el que permite eso, que el agua del mar, lo acabamos de leer ahí en Omos, venga sobre la tierra. Él es el que lo hace. El Dios Todopoderoso. Así que los tsunamis que hemos visto y las cosas que han acontecido, amados. Dios lo ha permitido, lo acabas de leer. Cuando dudes que un tsunami lo permite el Señor, lee Amos 9, 5 y 6. Isaías 30. Isaías 30. Dice la escritura, verso 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol, siete veces mayor. Siete veces, como la luz de siete días, el día que vendará el Señor la herida de su pueblo y curar la llaga que él causó. La luna, imagínense, será como el sol. Imagínate ese por la noche con un calor bien tremendo. Ya la luna con, como si fuera el sol, tremendo. Y el sol siete veces mayor. Piensen en eso. Así que subirá la temperatura a lo que tenemos hoy siete veces más. Eso es lo que está profetizando. La temperatura subirá siete veces. ¿Cómo se me dirá cuántos grados centígrados? Yo no lo sé. Porque no voy a estar para ese momento. Espero que tampoco lo estés. Dios nos está llamando a no estar ahí. Ay, cuál será la temperatura. Espero que no te quedes para saber cuánto es. No lo sé. En todo caso, van a quemar. La temperatura del sol a los seres humanos. El sol que fue creado el cuarto día para bendecir la tierra, para permitir todo el proceso de la vida en medio de nosotros, ahora será para destrucción, un instrumento de juicio. Miremos Malaquías capítulo 4, verso 1. Malaquías 4, 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. El día ardiente del Señor. Así que por ahora no te preocupes que es que los políticos, que es que el cartel de la toga, que es que el cartel de la hemofilia, que es que el cartel del COVID, que es que el cartel de ADB, de no te preocupes por eso. No te llenes de amargura. De Dios nadie, me escuchaste, nadie se burla. Nadie, ¿entiendes? Nadie. Entonces, si la gente hace impiedad, llegará un día donde Dios va a cobrar eso. Así que no te hagas problema. Más bien clama misericordia por esas personas, Padre. Concédeles la gracia de arrepentirse a todos los políticos corruptos de nuestra nación y de las naciones de la tierra. Señor, trae arrepentimiento, Padre, por tu gracia, Señor. Porque ese día esas personas van a estar estemblando delante de Dios. Esos que hacen temblar hoy naciones y que arrodillan naciones por su arrogancia y su soberbia. Les aseguro, mis amados, que si no se arrepienten un día, que estén delante del Señor recibiendo sus juicios, desearán no haber nacido. ¿Estamos claros? No te hagas problema con eso. Guarda tu corazón de criticar, de juzgar que es que esta gente, que estos desgraciados, que mire todo el mal que hacen, que se roban la plata, que no soda. No, 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 olvida, guarda tu corazón. Ora, busca a Dios, haz lo correcto para que seas tenido por digno de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Miren. Vuelvan allá, Apocalipsis 16, 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y qué tremendo. Y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Entiendes, amado? Que aún esos juicios. Los permite el Señor para que la gente se pueda arrepentir de todo corazón. Para que puedan volver sus ojos y su corazón al Señor. Y aún lo que hacen es blasfemar. Porque se dan cuenta que esos juicios son Dios. Son, son, son del Señor. Él es el que los ha permitido. Ahora pregunta. ¿Te has arrepentido verdaderamente? ¿Eres su nombre arrepentido? Una mujer arrepentida, un jovencito arrepentido, una jovencita arrepentida, un niño, una niña arrepentida. ¿Te has arrepentido verdaderamente? ¿Qué más tienes que vivir para arrepentirte de verdad? ¿Para cambiar en casa? ¿Qué más tienes que vivir? ¿No te es suficiente ocho meses de pandemia? ¿No te es suficiente? ¿No te es suficiente el dolor? Que hemos tenido que soportar las aflicciones de este tiempo Gentecita enfermita con el bicho, gente que se ha ido Con medio por, por esta situación ¿Qué más tiene que permitir el Señor para que te arrepientas verdaderamente? ¿Has cambiado tu actitud en tu casa? ¿O sigues igual de arrogante, de soberbio, de altivo Que tu esposa no te pueda decir nada Porque tú eres un patán en casa? ¿Te has arrepentido verdaderamente? ¿Estás buscando genuinamente al Señor? ¿Le has entregado al Señor tu corazón y has decidido que Él sea el dueño absoluto de tu corazón, el centro absoluto de tu vida? ¿Estás haciendo las cosas para la gloria de Dios o porque es para el Señor? Entonces ahí, tiradito. No, no, amados. En eso yo soy una persona... Y, y, y lo confieso aquí públicamente por las redes, por todo. Soy una persona muy intransigente frente a eso. Lo que es para el Señor es para el Señor. Y en eso me molesta cuando las cosas que se hacen para el Señor no se hacen con excelencia y no se hacen para honrarlo. Si fuera para cualquier peludo, está bien, no hay problema. Pero lo que es para el Señor, en eso yo no cedo. Y, y por eso a veces tengo problemas con el equipo de trabajo y las personitas y todo, porque en cuanto a las cosas del Señor, yo tengo celo. Porque yo busco que el Señor se sienta honrado, que el Señor sienta que de verdad lo queremos hacer para su gloria, que queremos hacer lo mejor, aún en medio de las debilidades y las fragilidades, pero para Él lo mejor, lo mejor siempre. Cuando es algo personal mío, a mí no me importa, y en eso yo. No me preocupo tanto, pero cuando son cosas del Señor, me tocan una fibra interna ya, y en eso yo no cedo, no cedo. Y, y de verdad hay momentos donde las personitas no me entienden, pero, pero es que en las cosas del Señor no, es que con Dios es excelente, es para su gloria, es para su honra. Si lo que hacemos lo hacemos para un peludo, vaya y venga, ¿no? que quede de cualquier manera, está bien, no importa, pero para el Señor no. No, para el Señor sí es lo mejor Y para el Señor con respeto Y con reverencia Que Él se sienta amado, que Él sienta que le estamos Poniendo deseo, que le ponemos Las entrañas a las cosas que Hacemos para Él, si sí estamos claros Y aún si hay líderes que Me escuchan, quiero que me entiendan esa parte Porque hay momentos donde Cuando yo eh, digo, oye pero ven Por favor, corrígete, haz esto tal no, 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 es que Yo con las cosas del Señor no En cuanto al Señor Sí, sí siento hay una fibra interna de mi corazón y no. Y a veces no puedo ocultar mi disgusto, no lo puedo hacer. Cedo con cualquier cosa, cedo con muchas otras cosas, pero frente a las cosas del Señor no. No, porque yo quiero que el Señor sea honrado. Él está conquistando mi corazón y yo quiero que Él se sienta apreciado, que se sienta honrado, que se sienta amado, que sienta que lo que estamos haciendo lo hacemos para su gloria. Yo con el Señor, las cosas de Él no consiento, no consiento tonterías y bobadas y excusas locas, no, 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 no. Ahí sí salgo es como un tigre, como una fiera, como me quieras decir, no sé. Pero con el Señor yo no, no con eso yo no cedo. No cedo, de verdad que no. Porque es que el Señor es un ser glorioso ajustició a su hijo en la cruz del calvario por tenernos junto a él y vamos a ser mediocres a hacer las cosas ahí no no para el señor lo mejor siempre. estamos claros lo mejor para el señor lo mejor, lo mejor y por eso les he dicho tantas veces me siento un ser hiper privilegiado que al Señor le he podido dar los mejores años de mi vida. Me cogió siendo un jovencito de 19 años, me tomó, me llamó, me ungió con su espíritu y, y le he podido dar mi fuerza, mi vigor, mis mejores años se los he entregado. En medio de debilidades y desaciertos, claro que sí, pero me siento privilegiado de lo que hacemos, lo hacemos para Él y para su gloria. Entonces, para que nos podamos siempre entender, cuando vamos a hacer algo para el Señor, lo hacemos con suprema excelencia. Y ahí estamos felices todos, honrando al Dios Todopoderoso. Otra vez, ¿te has arrepentido? ¿Te has arrepentido de todas las cosas equivocadas, de todas las cosas que no son correctas delante de Dios? ¿Hay un verdadero arrepentimiento? segunda de corintios capítulo 12 dice el apóstol pablo en el verso 20 dice pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y la lascivia que han cometido. O sea, hay un tiempo para arrepentimiento. Amados, el tiempo de arrepentirnos de todas las cosas equivocadas es ahora, ahora. Nosotros a veces creemos que el hombre busca a Dios en medio del dolor y sufrimiento, pero en realidad muchas veces no es así. El corazón del hombre es duro. Miren allá, blasfemaron el nombre del Señor y no se arrepintieron. O sea que la aflicción por sí misma no tiene la capacidad de ablandar el corazón ante Dios. La aflicción es una manera para que la persona tome una de dos decisiones. O se acerca a Dios para ser restaurado y bendecido o se endurece. Porque el corazón del hombre es duro. Entonces, no necesariamente, mis amados, el dolor hace que una persona se vuelva a Dios. Hay gente que no. Que el dolor antes... Los cierra más, porque piensan que Dios solamente tiene la obligación de traerles bien, que Dios es su sirviente, su esclavo, y que simplemente ellos mueven los dedos y que Dios tiene que contestar, que Dios es la lámpara que ellos frotan y entonces sale el genio ahí para obedecer sus mandatos. Hay gente que dice: ¿Y qué? ¿Y por qué Dios no me escucha? ¿Y qué esto? ¿Y qué hay más allá? Y enojados. La aflicción, amados, por sí misma. No tiene la capacidad de transformar una vida. Lo que hace es, lo que transforma una vida es la rendición del corazón. Empezar a cederle el corazón al Señor, a entregarle el corazón al Señor. Así que Pablo dice aquí que ellos no se habían arrepentido de sus pecados sexuales. Y los pecados sexuales. Son algo que destruyen la familia de hoy. Estaba afectando la iglesia en Corinto porque él menciona allí que no se han arrepentido la inmundicia, fornicación y la lascivia. Problemas sexuales. Ustedes saben que la iglesia en Corinto tenía un gran problema en la moralidad sexual. Dice que no se han arrepentido de eso. Y esos pecados sexuales destruyen hoy adulterio, fornicación, inmundicia, pornografía. La persona que es para el otro lado, ya me entiendes. Todo ese tipo de cosas, todas esas situaciones pervierten el camino del Señor, la familia. Romanos capítulo 2, verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuáles cosas? Las que citó en el capítulo 1, desde el 18 hasta el 32, incluyendo las perversiones sexuales. Dice, ¿y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Cuando nosotros estamos haciendo cosas pecaminosas y no viene un juicio directo. Esa benignidad nos tiene que llevar a arrepentirnos, no a pensar que nos estamos saliendo con la nuestra. Es que yo me salí y Dios como que no hizo nada, no. Esa benignidad nos tiene que llevar al arrepentimiento. El tiempo... En el que estamos viviendo cosas equivocadas, que Dios no ha traído un juicio o que Dios no ha desnudado el pecado, es un tiempo para que nos arrepintamos, como David. Dios le dio exactamente nueve meses a David para que él humillara su corazón, para que él se arrepintiera. Pero como todo estaba bien, tranquilo, como no pasaba nada, seguía teniendo victorias, la mujer estaba piponchita, seguía el embarazo ahí normal, tranquilo, todo está bien, todo muy bien. Lo único que está Amales que habían matado a urías Ceteo Ya lo habían enterrado, había pasado el duelo El hombre estaba consolando a, ella, a su mujer Mientras estaba embarazada Todo estaba tranquilo, a los nueve meses antecitos de que naciera el bebé Dios trajo la palabra ¿Por qué le dio todo ese tiempo? Por lo que acabamos de leer Otra vez Verso 4 O menosprecias las riquezas De su benignidad, paciencia Y longanimidad Ignorando, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si te das cuenta, que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza, uno, y por tu corazón no arrepentido, verso 5, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Escúchame bien esta noche. Si tú estás haciendo pilatunas, maldades, nadie sabe, ves pornografía, tienes perfiles falsos en Facebook, Instagram, Snapchat, tienes eh, perfiles falsos en TikTok y te pones una peluca y haces ahí los bailes y todas las cosas y eso. Y sigues gente y tú piensas que nadie se ha dado cuenta, que todo está tranquilo, echas mentiras, cosas, una vía doble, amado, amada del Señor. Yo te digo, hoy arrepiéntete, hoy es tiempo de apartarte del camino, confesar tu pecado y apartarte para que alcances misericordia. Porque escúchame, una vez Dios saque el pecado a la luz, ya es un juicio. ¿Está claro? Ya es un juicio. Ay, pero no, ahora sí me voy a arrepentir, ahora sí, que el Señor me perdone, me ayude. No, no son los arrepentimientos, estás avergonzado porque se, se te sacó el tamal. Son los arrepentimientos, ¿está claro? Arrepentimiento es que hoy escuchas esta palabra y dices, sí, yo debo poner mi vida en orden delante de Dios. Voy a buscar ayuda, voy a poner mi vida en sintonía con el Señor, con su palabra. Voy a hacer lo correcto delante del Dios omnipotente. Voy a vivir conforme a su voluntad. Busco ayuda. Confieso mi pecado. Me da vergüenza. Pastor, mire, yo soy una persona así, yo me decía que era muy hombre y mentira, soy gay. Vamos a ayudarte, no hay problema. Oye, yo me decía muy mujer y mentira, soy del otro lado. Vamos a ayudarte. Yo tengo un amante, yo hago esto, estoy fornicando con mi novio, con mi novia, estoy haciendo esto, pilatuna, maldad. Vas a arrepentirte y vas a buscar ayuda, pero no persistas en tu mentira. Porque escúchame, una vez Dios saque a la luz todas las cosas ocultas, ya es una disciplina. ¿Estamos claros? Una disciplina. Con misericordia, por supuesto, pero finalmente un juicio. Cuando David escucha la sentencia de Natán, tú eres aquel hombre, y saca al Señor todo a la luz el pecado. Dice, pero tú hiciste blasfemar, la espada no se apartará de tu casa, y tú lo que hiciste en oculto, un prójimo tuyo lo hará a sabiendas de todo el mundo. Lo que sucedió en los días de Absalón, que se acostó con todas las concubinas de David, y todo el mundo lo hizo, o sea, lo hizo a expensas para que todo el mundo se diera cuenta lo que el hombre estaba haciendo. Entonces, hoy es una noche de misericordia. Tienes cosas ocultas. De parte de Dios te digo hoy, sácalas. Arrepiéntete, busca ayuda. No que yo trato solo, que, que voy a ir a hablar con otro pecador igual que yo. Yo hablo con Dios y tal cosa. Entonces, esa vida de maldad y de pecado. Si la escritura dice confesados vuestras ofensas los unos a los otros, es orgullo. Esa gente que dice, no, que yo no tengo necesidad de hablar con otro pecador. Claro que somos pecadores, claro que sí. Pero el hecho de que tú hables tu pecado le quita al diablo la posibilidad de seguirte acusando, de seguirte señalando. Eso es todo. ¿Estamos claros? Es noche de que si tienes cosas ocultas, te arrepientas. ¿Estamos claros? Que estás robando la empresa. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Qué estás ahí vacilando con una mujercita que llegó a la empresa nueva, que es tan linda, y, y ya le echaste eh, mentiras, te quitaste la argolla de matrimonio y qué tal cosa, ap aparentando que no eres casado y que yo no sé qué? Cuidado, arrepiéntete. No es tiempo para jugar. ¿Estamos claros, iglesia querida? ¿Estamos hablando clarito? Porque en ese momento, miren lo que es la dureza de corazón blasfemaron contra el Dios del cielo y no se arrepintieron para darle gloria. Así que el arrepentimiento verdadero nos lleva a dejar atrás lo que estábamos haciendo equivocadamente. No es que te arrepientes y sigues haciendo la misma, eso no es arrepentimiento. La escritura dice, el que encubre sus pecados no prosperará en Proverbios 28, 13. Más el, el que los confiesa primera parte y se aparta segunda parte, alcanzará misericordia. El hecho de que reconozca, no, pues para qué si yo pues, tengo problemas, yo tengo esto, tengo aquello, yo fumo, yo soy marihuana, fumo droga, tal cosa, tal otro, pero qué? Eso no hace mucho, es la mitad. El otro proceso es apartarte de lo que estás haciendo. No, que es que como me he encontrado en este tiempo, porque ahora les dio los hasta los ambientalistas cannabis, vamos a llamarlos así, ambientalistas cannabis. No, que es que es natural, que es que eso es como tomarse un, un té y que yo no sé qué. Oye, y tomarse un té, pero es muy raro de tomarte el té, te tomas un té de marihuana, pero es fumado. ¿Cómo así? Y me he encontrado con eso es que no que es que esto que es que esto es natural que es que son cosas creadas por el señor y ese argumento ya me lo he encontrado varias veces en este en esta pandemia que es que es que muy natural yo digo es como me decía uno es que es como tomarse un té yo le digo oye pero yo yo me, yo tomo té todos los días y yo no me siento trabado ni con los ojos rojos así como tú te pones olvídate estás mintiendo cómo vas a decir que es como tomarse un té si te lo estás fumando no te lo estás tomando te lo estás esfumando. Sácate ese argumento necio y loco. ¿Cómo vas a decir que es muy natural? Si la escritura dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nada puede destruir este templo. Porque si Dios destruye, si alguien destruye este templo, dice la escritura, Dios le destruirá a él. Así que cuidado, esos ambientalistas cannabis, cuidado con esas mentiras, esas falsedades ahí para justificar su maldad. No, no, que es que esto es. Es como, como, tranquilo, esto es como, estamos pasándola bien. No, 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 no nos engañemos. Vamos a vivir días de rectitud, de santidad, de transparencia delante del Señor. Él merece ser honrado. Él merece que tu vida sea para la gloria y la honra y la alabanza del Señor. Así que nosotros debemos corregir hoy mismo nuestro caminar con Dios si queremos. Cumplir el propósito con el que fuimos creados y ser de bendición al mundo que nos rodea. Debemos corregir las cosas. ¿Qué tienes que corregir? ¿Qué cosas no son correctas en tu vida? ¿Qué cosas, querido hombre, querida mujer? Jovencito, jovencita, ¿qué cosas? ¿Qué mentiras estás echando? ¿Por qué ocultas tanto tu celular? ¿Qué tienes ahí guardado? ¿Por qué tienes perfiles falsos creados para hacerte parecer otra persona que no eres? ¿Por qué? Ten cuidado, por favor. Los, los estudiantes ahora, que supuestamente en clase y con otras páginas abiertas y, y chateando por otro lado, es que mientras reciben clase, ven ahí las cámaras, pero están chateando con las personas. ¿A quién estás engañando? Pues que, puede ser que al profesor lo estás engañando, pero al Dios Omnipotente que te ve permanentemente y que ve la intención de tu corazón de engañar, ¿cómo lo vas a engañar a Él? No ignores su paciencia, longanimidad, benignidad, para que te guíen al arrepentimiento. Y no sea que estés acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 10, Apocalipsis 16, 10. Oh, rápido con estas copas, así como van a suceder. Cosa tras cosa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas. Imagínate cómo será impresionante. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y otra vez, y no se arrepintieron de sus obras. Este quinto ángel es derramada sobre todo el reino del anticristo. ¿Cómo será de tremenda esa peste, esa sarna que les va a dar esa lepra, esa cosa horrible, pestilente? Que ellos mordían de dolor sus lenguas. Imagínense eso, sin agua fresca. Una temperatura impresionante que se ha levantado siete veces más. Un calor impresionante. No hay medicina que cure esa plaga. Muerden de dolor sus lenguas. Porque el Señor derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y el reino de la bestia. Quedó sumido en la oscuridad. La gente mordía de dolor su lengua, pero no se arrepentía. El hombre prefiere las tinieblas a la luz admirable. Y ahora experimenta todo el reino de la oscuridad. En ese momento, escuchen: no hay luz, no hay ningún tipo de bien. Hay ausencia de gozo. Lo único que hay es dolor, es aflicción, es sufrimiento. Rechazaron al Señor Jesucristo y prefirieron al diablo. Pero no se arrepintieron. Lleno de oscuridad estaban. Miren Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que entre más cerca estemos del Señor, más comunión tenemos con Él, más luz. Su luz disipa las tinieblas. Su luz se lleva a la oscuridad de nuestro corazón. Luz está sembrada para los justos y alegría para los rectos de corazón. Entonces, amados, ellos blasfemaron una vez más al Dios del cielo. Volvieron a blasfemar al Dios del cielo. Una señal de su lealtad al anticristo. Y su gran rabia, resentimiento hacia Dios por los juicios desatados. Especialmente esa primera copa. Imagínense esa primera copa, esa sarna, esa llaga pestilente, esas úlceras repugnantes que van a tener esos cuerpos. Los, va a, los van a acompañar a lo largo de esos juicios. Y ellos lo que hacen es blasfemar. Permanentemente. Están llenos de dolor al punto de que muerden sus lenguas de dolor. O sea, es un dolor salvaje. Y lo único que hacen es seguir blasfemando el nombre de Dios. ¿Te das cuenta lo que es un corazón endurecido? ¿Te das cuenta por qué es que hay que arrepentirse ahora? ¿Por qué es que hay que ablandar el corazón ahora para acercarse a Dios? Porque si sentimos dureza en el corazón, este es el tiempo de decirle, Señor, por favor, dame un corazón de carne, como está escrito en Ezequiel 36. Un corazón de carne, un corazón que ame lo que tú amas y que aborrezca lo que tú aborreces. No quiero endurecerme más frente a mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, la gente alrededor. Por favor, dame un corazón sensible, Padre. Este es el tiempo para hacerlo. Porque después... No hay manera de que las cosas cambien. Y a ese momento. La, Dios con los juicios busca que se arrepienta. Sin embargo, la gente no quiere arrepentirse. Viene el sexto ángel, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates Y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de oriente y vi salir de la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a maneras de rana manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Noten esto. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El río Éufrates marca el límite entre el oriente y el occidente. Y en este caso marca el límite entre Israel y y sus enemigos. Durante este tiempo, este río se secará para que un ejército multitudinario, probablemente de China, viaje hasta Israel, China y los famosos rusos, para la famosa batalla de Armagedón. Entonces se va a secar el río para facilitar el desplazamiento de ellos. Y este río, en los días de Ciro, el rey persa, se secó. Y él lo que hizo fue construir una represa para que el río se secara y ellos pudieran llegar a invadir el reino de Babilonia buscando la entrada a esa ciudad impenetrable de Babilonia. Cuando secaron el río Éufrates, fue que Ciro pudo conquistar Babilonia. Y ahí fue donde ese imperio cayó en los días de el hijo de Nabucodonosor. Ahí fue donde vino ese juicio. Amados, hoy día Turquía ha construido una gran represa y ellos de cuando en cuando tienen la posibilidad de desviar las aguas del río Éufrates y secarlo. O sea que esto que parecía inverosímil en un momento dado, primero en la historia ya sucedió. 500. Eh, por ahí 517, por ahí 520, por ahí alrededor 520 antes de Cristo, más o menos para esa época. Y sucedió hace 2500 años y va a volver a suceder ahora. Se va a secar y para que estos reyes puedan cruzar sin problema a la batalla del Armagedón. Dios ha secado mares y ríos en el pasado. Para que se cumplan sus propósitos. Se acuerda cuando el Señor sopló y el mar rojo se abrió para que ellos cruzaron en seco. Se acuerda cuando ellos llegaron a Israel, al, a la Tierra Prometida y el Señor lo que hizo fue detener las aguas del río Jordán para que ellos pudieran cruzar en seco cuando los sacerdotes se metieron al agua. ¿Se ¿Acuerdan eso? ¿Se acuerdan que también volvió a hacerlo cuando Elías golpeó con su manto y las aguas se dividieron para que él pudiera cruzar? Y cuando Eliseo recibió el manto de Elías volvió a hacer lo mismo. O sea, el Señor puede secar ríos, amados, para que se cumplan sus propósitos. Ahora, ¿cuál es el río? ¿Cuál es el obstáculo que te impide llegar al lugar que anhelas? para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? ¿Qué río tiene que abrir el Señor? ¿Qué jordán te está impidiendo a ti cumplir el propósito de Dios con tu vida? ¿Qué mar rojo tiene que abrir el Señor para libertarte de tus enemigos? Si tú confías, el Señor lo va a hacer. El asunto es, amados, que tenemos que estar seguros en su presencia para que los propósitos eternos de Dios se puedan cumplir en nosotros y a través de nosotros. ¿Hay algún obstáculo que te está impidiendo alcanzar los propósitos del Señor? El Señor no tiene problema de abrir de abrir el río, no tiene ningún problema. Entonces, es necesario que le permitas al Señor obrar de una manera sobrenatural. El río Éufrates recorre una distancia de aproximadamente 2.900 kilómetros desde su origen en las cuestas del monte Ararat. Recuerden que Ararat es donde reposó el arca de Noé. Está ahí en las montañas, en la parte alta. En las faldas del de monte Ararat, en Turquía, es donde nace el río Éufrates. Iba hasta el Golfo Pérsico. O Se recorre toda esa gran distancia y es el límite oriental de la tierra que Dios prometió a Israel, porque Dios determinó los límites de su tierra, del pueblo de Dios. Lo que pasa es que esto ha sido ignorado y como los seres humanos y los tratados de los gobiernos no los importa la Biblia, pero Dios había determinado en Génesis 15, cuando está haciendo ese pacto con Abraham, que eran los límites de la tierra, dice en Génesis 15, 18, en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates toda esa tierra le pertenece al pueblo de Israel y señala de qué tierra es hasta el gran río Éufrates. Así que amados, el Señor ha determinado para sus propósitos que ese límite es el del pueblo de Israel. Entonces van a secar ese río para poder acceder a la tierra de Israel. Mire Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Dice en el verso 7: Volveos e id al monte del Aramé, del Amorreo, y a todos sus comarcas, en el Arabá en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano. Hasta el gran río, el río Éufrates, está señalando cuáles van a ser los límites de la tierra que ellos irían a conquistar bajo el liderazgo de Josué. Así que entonces, amados, ese río se va a secar, ya lo vimos que Ciro lo hizo en la historia, y va a volverse a secar para permitir el hecho de que los reyes del oriente vengan para la gran batalla del Armagedón. Miremos lo que dice Isaías en el capítulo 11, en el verso 15, Isaías 15, perdón, 11-15, y secará el Señor la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río. Y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias. ¿Sí? Así que el Señor ha de secar, dice el mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río. ¿Cuál río? El Éufrates. Así que la razón de ellos para acudir a... Israel va a ser un acto final de persecución contra el pueblo de Israel. Van a venir y van a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Pero esa guerra, quien la va a librar, va a ser el Señor mismo, Jesucristo, en su segunda venida. Si ¿Sí estamos claros, quien vendrá. A defender a su pueblo ese día será Jesucristo mismo. Entonces, esto del río eh, Éufrates, teníamos unos videitos, eh, se los vamos a dejar en, ahí en la caja de comentarios al final, los enlaces y eso, para mostrarles, porque ya no los podemos hacer por el tema de los derechos de autor, no podemos eh, presentar videos aquí en esta serie, pero se los vamos a dejar ahí para que usted pueda en un momento dado eh, verlos en otro momento. Muy bien, vamos ahí al verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Imagínate esa... Trinidad satánica. El dragón, una perversión de la imagen del Padre Celestial, de la bestia anticristo, una perversión de la imagen san, sublime y santísima de Jesucristo, y del falso profeta, una perversión de la obra gloriosa del Espíritu de Dios, esta Trinidad satánica. Va, de su boca van a salir estos espíritus engañosos son demonios viles poderosos y engañosos las ranas son animales inmundos espiritualmente hablando y en la mitolo mitología persa eran vistas como criaturas que inducían plagas y lo que hace esta trinidad satánica es enviar embajadores a todos los gobiernos de la tierra buscando ayuda para enfrentar al pueblo de Dios y a Jesucristo. El hecho de que salen de sus bocas sugiere un engaño maligno a las naciones. No solamente ese ejército poderoso de los reyes de Oriente van a venir, sino que también se van a sumar a ese ejército millones de soldados de las naciones de la tierra. ¿Y qué van a usar ellos? Medios de comunicación para engañar nuevamente, para mentir, para decir que Jesús no es el Mesías y quieren enfrentarlo. Y amados, para nadie es un secreto toda la manipulación de los medios de comunicación. Ellos se precian de la objetividad, de la veracidad de las cosas. Pero ellos están al servicio de los más poderosos y opulentos. Hoy la verdad, la mayoría de los medios de comunicación está vendido. Y eso es difícil de decir, pero es la verdad. Y en esa época, con esos espíritus inmundos sueltos en toda la tierra, van a levantar los ánimos al punto de que de todos los gobiernos de la tierra enviarán sus soldados allá para esa batalla. La gran batalla del Armagedón. Así que lo que hacen lamentablemente los medios de comunicación es mentir, 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 mentir. Por eso, si usted es una persona que vive al tanto de eso y que las noticias que se levanta con la W, con la X, con la Z, con la Y de las 4 de la mañana, que yo no sé a qué horas hay noticias y todo el día usted pegado ahí, usted está muy propenso a ser engañado, demasiado. Está creyendo cosas mentirosas, porque obviamente ellos hablan de acuerdo a sus propios intereses. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida, su segunda venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño, escucha eso, engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, es un juicio, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que imagínense, si ahora hay engaño, hay mentira y falsedad. Imagínense en ese momento donde el Señor va a permitir que estos personajes perversos están Trilogía perversa y satánica El diablo, el anticristo Y el falso profeta salgan espíritus Es decir van a estar Usando un poder engañoso Y los gobiernos de la tierra Les van a creer Como está escrito aquí Por cuanto no Recibieron el amor De la verdad para ser salvos No amaron la verdad Miremos ahí adelantico Primera de Timoteo 4 Verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Imagínense en el postrer tiempo, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La gente empezará a escuchar. Hoy, amados. Los que están educando a nuestros hijos no son los padres, ni los maestros, ni los libros, sino los medios de comunicación. Por eso es tiempo de que como padres formemos el carácter de nuestros hijos y les enseñemos las sagradas escrituras. Para que ellos puedan discernir entre lo verdadero y lo que no lo es. Entre lo santo y lo que no lo es. Para que cuando vengan los engaños ellos se paren firmes y desechen toda mentira. Esa es la realidad. Pero hoy los medios de comunicación son los encargados de educar a esta generación. Porque la gente simplemente googlea, va y busca, lee. No quieren buscar la palabra. No quieren bibliar, pero sí googlear. Eso es lo que sí quieren hacer. Entonces no buscan la escritura, pero sí al Dios Google y lo que Google diga, aunque esté lleno de mentiras y de maldad. Enséñele a sus hijos la palabra, enséñeles a discernir las cosas. Instruya a sus hijos en las sagradas escrituras para que después no lo tenga que lamentar. Estos espíritus inducirán a los reyes a viajar hasta Israel, a pesar de las infecciones dolorosas, el calor intenso, la sequía, la oscuridad. No solo los reyes de oriente, sino los gobiernos de la tierra se levantarán contra el Señor. Y ahí es donde el Señor va a venir y los va a destruir, no solo al anticristo, sino a todos ellos. Ahí es donde dice la escritura la sangre salpicará hasta los frenos de los caballos. O sea, va a ser una cosa tan impresionante, tan salvaje, una carnicería tan violenta, lo que nunca se ha visto en la historia de la humanidad, va a suceder ahí en la guerra del Armagedón. Salmo 2, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, ¿te das cuenta lo que está profetizado allá? Y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos más este asunto de Dios que el Mesías, no queremos nada más de eso. Rompamos sus ligaduras. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En ese momento, cuando Jesús venga por segunda vez, esta palabra tendrá su cabal y total cumplimiento. Él establecerá su reino y poder sobre la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. O sea, vienes a disciplinar. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Ahora, admitida amonestación, jueces de la tierra. Sed vida al Señor con temor. Y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Este salmo, que ha tenido parte, que se ha ido cumpliendo en partes, cuando, por ejemplo, se levantaron reyes, Herodes, Poncio Pilato en contra de Jesús. Se cumplió en parte, pero en realidad se va a cumplir. Es cuando los reyes unidos van a consultar contra Israel, contra el príncipe de Israel, Jesucristo, y en su segunda venida serán completamente destruidos. Miremos lo que dice Joel. Joel capítulo número 3. Joel 3. Dice, verso 1, ¿por qué aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén? ¿Cuándo los hará volver ese día? desde 1948. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Ese día el Señor los citará en ese lugar. Y también que tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Decir que el Señor los va a reunir en ese gran valle. Tienen que ver ese videito que teníamos preparadito ahí. El valle de Meguido, del monte Meguido, es un valle impresionante. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí mirando. Es una planicie impresionante, de cientos y cientos de kilómetros ahí, planísimo. De hecho, cuando llegó Napoleón a ese lugar, dijo, nunca había visto un lugar tan apto para una gran batalla. Ese lugar de Armagedón es un lugar de batallas. De batallas tremendas, amados. Miremos antes de referirme a eso, otra cita más en lo que va a suceder ese día con los reyes engañados para llegar a Israel. Zacarías 14, verso 1. He aquí el día del Señor viene. El día del Señor, acuérdese, el día del juicio, el día donde el Señor establecerá su reino. Por siempre y para siempre. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones. ¿Se dan cuenta cómo lo va a permitir el Señor que se reúna? Por medio de un espíritu engañoso que sale de la boca del diablo, del anticristo y del falso profeta. Espíritus inmundos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada. Y serán... Saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios y con él todos sus santos. Esta es una palabra profética que aunque Israel fue esparcida en el año 70, no se cumplió completamente porque ese día no hubo un gran terremoto que haya partido la ciudad. Se cumplió parcialmente en los días de Tito cuando invadió Jerusalén, cuando fueron esparcidos, pero el cumplimiento cabal será la segunda venida, que como lo vamos a estudiar allí, va a haber un terremoto tremendo. Dice las, imagínense que ya hemos estudiado varios terremotos que han sucedido y ese siguiente va a ser un terremoto que nunca había existido en la tierra. O Será una cosa salvaje, salvaje. Si te da miedo los terremotos, más bien vete con el Señor antes, porque mira un terremoto salvaje, destructor. Eso no va a tener ni escala. La escala de Richter va a quedarse en pañales con un terremoto de esos. O Será una cosa impresionante. Lo vamos a estudiar. Y ahí dice que a haber un terremoto y se va a partir la ciudad Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura Será un día el cual es conocido por el Señor Que no será ni de día ni de noche Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz ¿Sí? Así que amados ese día va a ser un día de juicio tremendo Cuando las naciones se reúnan en contra de Israel un punto más y terminamos. Dice en el verso 15, Apocalipsis 16, 15, He aquí yo vengo como ladrón. Ahí sí va a venir como ladrón. Acuérdense que para el pueblo de Dios el Señor no va a venir como ladrón. Porque cuando viene ladrón es porque no se dieron cuenta, si sí está claro. En ese segundo día va a venir así, inesperadamente. Nosotros debemos velar esperando la venida del novio, de que él viene por su iglesia. Cuando él venga como ladrones, porque la gente se ha quedado, porque no se dieron cuenta cuando el Señor vino. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor, lo que nos está alentando a nosotros, es a prepararnos para su venida, para llevarnos con él, no para su segunda venida, porque la segunda Venida es al final de los siete años de la gran tribulación, usted no está clamando por la segunda Venida, porque si usted clama por la segunda venida es porque va a quererse quedar en los siete años De dolor, de aflicción, quedarse en todo este tiempo de dolor, ¿sí? no estamos es buscando que el Venga por nosotros. Estamos esperando su venida, el novio que viene a buscar la novia, que la va a llevar para estar en su presencia. Así que Él quiere que nos preparemos nosotros para encontrarnos verdaderamente con Él. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2. Dice verso 28. Y ahora hijitos, permaneced en él, en Jesucristo, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y sabéis que el que es justo, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Qué nos está instando la escritura? A permanecer en Él, en su presencia, para que cuando se manifieste nosotros tengamos confianza y en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. En su venida estemos exclamando en el corazón, ven Señor, ven. El Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Así que, amados, en esa advertencia, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hay una promesa. Yo vengo pronto. Yo voy a venir. Una promesa. Yo vengo. El Señor va a venir por nosotros. Así que nosotros vamos a estar listos. Hay una bendición. Somos bienaventurados los que velamos. Por eso dice bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Y hay una, ben, una advertencia, asegurarnos de estar vestidos con las vestiduras santas para no alejarnos de Él avergonzados. Promesa, bendición y advertencia. Así que, amados, ¿de ¿qué nos va a vestir el Señor? Isaías 61. ¿Cómo tenemos que estar vestidos ahora para su venida? Isaías 61. Verso 10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así es como tenemos que vestirnos. Verso 10. En la nueva versión. Me deleito mucho en el Señor. Me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o a una novia adornada con sus joyas. ¿Te das cuenta que Dios espera vestirte de boda? Dios espera vestirte de novia, de novio para estar delante de Él en su presencia? Pregunta. ¿Estamos listos para irnos con el Señor? ¿Estamos listos para partir? ¿Estamos vestidos de boda? ¿Estás vestido de boda? Si hoy es el último día tuyo en la tierra, ¿estás listo para irte con Él? ¿Estás lista? Niño o niña, jovencito, jovencita. No, pero que yo estoy muy niño, no. Si el Señor determina, te puede decir. Que yo no estoy enfermo, no, no se necesita. Solo que el Señor determine. Pero estás listo, estás vestido de vestiduras de salvación, estás vestido de boda para ir a la presencia del Dios Todopoderoso. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que entendamos, amados, que Él está reinando y reina por los siglos de los siglos y que ahora nos está dando una oportunidad de volvernos de todo corazón a Él. Si hoy es tu último día en la tierra, ¿estás vestido de boda para irte a la presencia de Dios? ¿Estás vestido con vestiduras de salvación que el Señor mismo ha provisto? ¿Te has dejado embellecer con su bendita y gloriosa obra para estar delante de Él por la eternidad? Padre, estamos agradecidos por tu gloriosa y sublime palabra. Gracias Señor porque ella... Bendito Dios es una lámpara, Padre de la Gloria, que nos va guiando permanentemente, es una lumbrera que muestra el camino en el que debemos andar. Danos la gracia, Señor amado, a cada uno de nosotros de dejarnos preparar, de dejarnos embellecer, para estar delante de ti en tu gloriosa presencia. Te pedimos, Señor, que nos laves, que nos limpies, que nos purifiques. Y que de verdad podamos estar vestidos de vestiduras de salvación. Ayúdanos a entender que el tiempo está muy avanzado y que cercano está el día de nuestra redención. Queremos velar, Señor, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Ayúdanos a tener un corazón completo y totalmente apasionado por ti, Dios de la gloria. Un corazón que te honra, que te respeta, que te bendice, Dios de la gloria. Un corazón que entiende, Señor, que justos y verdaderos son tus juicios, Señor. Que todo lo que tú vas a permitir en esta tierra es absolutamente justo, pero que hoy nos da la oportunidad de escapar de la hora de la prueba. Danos esa bendita gracia de caminar en pos de ti y de hacer, Señor, bendito Dios, lo correcto día tras día. Ayúdanos a apartarnos de pecados ocultos, de vidas dobles, oh Dios de la gloria de sacar de nuestro corazón las cosas equivocadas que tenemos. Por tu bendita y sublime misericordia ayúdanos a estar delante de ti, obrando y haciendo lo correcto en tu presencia. Santifica nuestra vida por tu gracia y ayúdanos a ser limpios y santos delante de ti. Bendice cada hogar, cada familia, aun aquellas personitas que están en debilidades, Señor, con prácticas de pecado. Que tú por tu espíritu le redargullas, oh Dios. Que tu mano de poder sea sobre sus vidas para que sus corazones se vuelvan a ti, Dios de la gloria. Que puedan oír con claridad tu voz. Que vengan a ti, Señor, oh Dios de la gloria, que escuchen atentamente. Bendito Dios, para que nuestras almas vivan, Señor. Límpianos y purifícanos, oh Dios del cielo. Te lo rogamos en el santísimo nombre de Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén y Amén. Bueno, les haremos la manera de llegar, de que puedan mirar los videitos que habíamos apartado para la clase de hoy y que puedan ahí también ayudarse con estas reflexiones que de verdad nos edifican. Gracias por acompañarnos. Necesitamos, por favor, por favor, que se suscriban a este canal para poder hacer transmisiones en vivo eh, desde los dispositivos móviles. Necesitamos mil suscriptores, todavía nos falta la mitad. Ayúdenos, por favor. Suscríbase, por favor, a este canal. Dele simplemente ahí en suscribirse, ahí en, la, en, en el rojito ese, suscríbase y con eso es suficiente para nosotros, eh, porque son políticas de YouTube, ya que nos penalizaron por eso, necesitamos aprovechar esta otra línea de canal. Que Dios nos siga llenando de pasión por su presencia. Guardémonos delante de Él. Porque el día del Señor se acerca. Un abrazo, todas las bendiciones en Jesucristo.